Muy bien, queridos amigos, continuando con el programa científico de esta hoy el agrado de presentarle a la doctora Gracias evaluación y diagnóstico diferencial. Me permito leer el currículum de la doctora Gómez, que es médico clínico y médico especialista en reumatología. Ella es argentina. Es docente adscrita a la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es jefa del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto, doctora. Bienvenida a nuestro querido Ecuador, así sea por esta forma virtual, y el auditorio es todo suyo, mi estimada doctora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Emilio Aroca, por su presentación. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Carlos Ríos, que me invitó a participar. Para mí es un honor y muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar con el tema que me toca compartir con ustedes, que es miopatías inflamatorias. Hago una aclaración, es diagnóstico y tratamiento. Este es mi lugar de trabajo, un hospital que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, pequeño. Y también coordino junto con mi colega, que es la doctora Amelia Granel, el grupo de estudios de miopatías inflamatorias de la Sociedad Argentina de Reumatología. Y aquí un reconocimiento a una querida colega que dio una presentación más temprano, que es la doctora Alejandra Babini, porque cuando ella fue presidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología, fue la que dio el empuje para que creáramos este grupo de estudio y bueno, y estamos muy agradecidas siempre con esta ayuda que ella nos dio para comenzar con el estudio de las miopatías inflamatorias en nuestro país. Estos son mis conflictos de interés, esto es parte de la bibliografía consultada. Y bien, cuando nosotros entramos en el territorio, en el terreno de las miopatías inflamatorias, siempre aparece la frase, es un desafío. Son un desafío porque uno empieza a leer y hablamos de grupo heterogéneo, complejo grupo de enfermedades del tejido conectivo, que son de difícil manejo, o enfermedades raras y potencialmente letales, llegamos a leer. Cuando vamos a la patogénesis, no está completamente entendida. Existe la predisposición genética, hay citoquinas involucradas, hay autoanticuerpos. Cuando vamos a la parte clínica tenemos que pensar siempre en la asociación a cáncer, en la asociación con otras enfermedades autoinmunes, y ahí hablamos de los síndromes de superposición. Y en la última parte, cuando queremos enfocar el tratamiento, nos encontramos que en la mayoría de los casos no contamos con ensayos randomizados que avalen o que soporten nuestros tratamientos. Por eso este grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas del músculo esquelético tienen diferencias clínicas, histológicas, inmunopatológicas y serológicas, y por eso ahora hablamos de diferentes subtipos de miopatías inflamatorias. Nosotros aprendimos que teníamos la polimiositis y la dermatomiositis con los famosos criterios de clasificación de Bohan y Peter, que es lo que hemos estudiado, pero los distintos conocimientos en cuanto a la patogénesis y a los estudios serológicos nos permiten agrupar a las enfermedades en estos subtipos clínicos que van variando a medida que aparecen nuevos conocimientos en el tema. Entonces tenemos la dermatomiositis, la miopatía necrotizante inmunomediada, la miositis por cuerpos de inclusión, que todavía se la considera dentro del grupo de las miopatías inflamatorias, la polimiositis, considerándola ya más como un diagnóstico de exclusión, los síndromes de superposición, que
que se ven en los pacientes con miopatías inflamatorias y en síndrome antisintetasa. Entonces, cada uno de estos subtipos tiene características clínicas, patogénesis, pronóstico y diferente respuesta al tratamiento. Por lo que la correlación clínico-patológica tiene que ser cuidadosa para que nosotros hagamos un diagnóstico correcto. Entonces, distinguir también es importante presentaciones clínicas similares, pero que no son miopatía inflamatoria. Por eso es que la heterogeneidad acá sigue jugando un rol importante. Bien, viene un paciente o nos llaman por un paciente que tiene estas manos tan características y en esta situación el diagnóstico es sencillo, ¿sí? El paciente tiene dermatomiositis. Este diagnóstico lo puede hacer el residente de clínica médica o un estudiante avanzado de la carrera porque tiene las características que nosotros leemos en los libros, pero no siempre el diagnóstico es tan fácil. Entonces tenemos estos subtipos donde en el grupo de la dermatomiositis las características clínicas con las características de piel como el eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron, el eritema en B, el signo del Yal, con la debilidad muscular proximal en miembros superiores e inferiores, con hallazgos característicos en la biopsia y con un set de anticuerpos específicos que se ven en distintos subtipos dentro de la misma dermatomiositis. Entonces, clásicamente o generalmente agrupamos a la dermatomiositis como dermatomiositis clásica, una dermatomiositis clínicamente amiopática o hipomiopática con poco o escaso o nada compromiso muscular. No olvidarnos que de las asociaciones a cáncer, la dermatomiositis es la más prevalente, ¿sí? Tenemos también una forma que no le incluyo acá, que es la dermatomiositis sin dermatitis. Es decir, tiene biopsia de dermatomiositis, pero el paciente no tiene compromiso de piel. Entonces, el compromiso cutáneo puede ser tan florido como la foto anterior o puede ser menos marcado. Tenemos el eritema en heliotropo que puede ser desde una línea violácea en el nacimiento de las pestañas a tener la coloración en todo el párpado y hasta con edema palpebral, el eritema en la espalda, en el dorso, el signo del Yal, el signo de la B. También puede tener eritema en la raíz de los brazos y de los muslos, en la cara. Tiene diferentes formas de presentación. Este paciente tiene dermatomiositis con el signo de Gottron, pero también tiene unas ulceraciones. Esto se ve, por ejemplo, en la dermatomiositis que se asocia con el anticuerpo anti-MDA5. Es decir, que cada una de estas formas de presentación pueden obedecer a distintos subtipos. Después tenemos la miopatía necrotizante inmunomediada. Esta tiene un compromiso de debilidad muscular más grave, a predominio también proximal, con valores muy altos de CPK, con compromiso de los flexores de cuello, con hallazgos también distintivos en la biopsia de músculo y con dos anticuerpos que son el anti-SRP y el antihidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es el que se asocia con la miopatía por estatinas. La miositis por cuerpos de inclusión, estamos acá en el grupo que no tiene compromiso cutáneo, la miositis por cuerpos de inclusión, especialmente en varones mayores de 50 años, donde el compromiso de la debilidad muscular puede ser proximal, pero también distal y asimétrico, mayor en miembros inferiores, puede haber disfagia. Los cambios en la biopsia son similares a los descritos en la polimiositis. Y acá hay un nuevo anticuerpo ahora que se lo asocia, no es específico, que es el anticuerpo anti-CN1A. En la miositis por cuerpos de inclusión, una característica en el examen físico es que los pacientes tienen debilidad en los músculos flexores, mientras que los extensores están respetados, y hasta un tercio de los pacientes puede tener compromiso ocular con debilidad en los orbiculares de los párpados. Es decir, que son
distintos datos que nosotros podemos ir a buscar en los distintos, digamos, subtipos de miopatía inflamatoria. Cuando ingresamos en el espectro de la polimiositis, podemos encontrar que algunos clasifican polimiositis, síndromes de superposición, y otros autores incluyen a los síndromes de superposición con los síndromes antisintetasa. En los síndromes de superposición vamos a tener el compromiso muscular con la debilidad muscular proximal de cinturas, pero las características asociadas a la enfermedad autoinmune con la cual superpone, de los que la más frecuente es la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, la enfermedad mixta del tejido conectivo y el lupus eritematoso sistémico. Y ya dentro del grupo del síndrome antisintetasa que todos conocemos, con las características clínicas del compromiso muscular, las manos de mecánico, el fenómeno de Raynaud, la fiebre, la artritis, el compromiso del parénquima pulmonar, tenemos también unos anticuerpos que son específicos, que son los conocidos anticuerpos antisintetasa. Entonces tenemos acá dentro del síndrome antisintetasa las manos de mecánico y el compromiso del parénquima del intersticio pulmonar. Otro grupo que es la miositis asociada a cáncer, que es más frecuente en la dermatomiositis, tenemos, según este trabajo, hay un aumento de riesgo acorde a la edad, mayores de 40 años, preferentemente varones, especialmente si hay necrosis cutánea y presencia de disfagia, todo esto tiene un aumento de riesgo. Los anticuerpos anti-TIF1, NXP2 y anti-SAE se han descrito en las miositis asociadas a cáncer, especialmente el anti-TIF1 gamma. Y también hay una forma de miopatía necrotizante que no tiene anticuerpos, estas formas que se las definen como cero negativas, uno tiene que pensar en la sospecha de cáncer. Y como factor protector podría ser el compromiso articular y pulmonar, es decir, tienen como una asociación negativa con cáncer. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando nosotros vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, tenemos una constelación de características clínicas, laboratorio, electromiograma, imágenes, biopsia de músculo, pero no necesariamente todo esto tenemos que hacer para llegar al diagnóstico. A veces al diagnóstico llegamos de una forma más sencilla, sin necesidad, pero todas estas herramientas están a nuestro alcance en la medida de que estén. Nosotros a veces tenemos limitaciones, por ejemplo, para una biopsia de músculo, pero son métodos que están al alcance y el más importante de todos es en las características clínicas hacer una correcta anamnesis y examen físico exhaustivo. Esto nos lleva tiempo, pero es muy importante dedicar tiempo a la semiología que todos aprendimos en nuestros primeros años. El tiempo de evolución de la enfermedad es muy importante. En general hay una demora en el diagnóstico, ¿sí? El registro de euromiositis tiene una demora de 4 meses. Nosotros tenemos un registro, el registro argentino que tenemos, que pertenece a la Sociedad Argentina de Reumatología, nuestra demora es de 5 meses, pero con una mediana que va entre 1 mes y 80 meses. El tiempo de evolución generalmente nunca es de comienzo subagudo, nunca es de comienzo agudo, generalmente el comienzo es subagudo y va progresando y van apareciendo síntomas. Entonces uno tiene que estar muy alerta. Ver cuáles son las características de la debilidad muscular, las manifestaciones cutáneas, ir a buscarlas, si hay presencia de artralgia o artritis, si hay fenómeno de Raynaud, disnea por el compromiso intersticial pulmonar y otras manifestaciones de enfermedad autoinmune como ojo seco o síntomas secos, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, es decir, buscar otras manifestaciones extramusculares y que nos puedan hacer pensar en una enfermedad autoinmune. Si nosotros tenemos al paciente para evaluar cuál es la debilidad muscular, son 3 grandes grupos. Si la debilidad es proximal de cinturas, si la debilidad es distal,
y si tiene compromiso en los flexores de cuello más que en los extensores. De las manifestaciones cutáneas, también tener cuidado porque a veces esta mano característica como mano de mecánico y uno dice esto es un síndrome antisintetasa, se puede encontrar en los síndromes de superposición y también en la variante de dermatomiositis asociada al anticuerpo MDA5. Es decir que siempre nos pueden confundir algunos hallazgos y por ahí no ser certeros en el diagnóstico. Dentro del laboratorio todos conocemos que las enzimas musculares se piden a todas las personas con debilidad muscular, CPK, LDH, aldolasa cuando se cuenta con ella, ITGO y TGP. El laboratorio general también es importante, hemograma, reactantes de fase agudo, proteinograma electroforético, función renal, porque a este paciente le vamos a dar un tratamiento y tenemos que saber que si el paciente tiene anemia, iremos a estudiar la anemia, si tiene un proteinograma alterado, iremos a buscar una causa secundaria, porque siempre vamos a tener en mente el descartar o ir a buscar una neoplasia asociada, especialmente en los primeros 3 años del diagnóstico, algunos autores dicen en los primeros 5 años del diagnóstico. Contamos con anticuerpos asociados a las miopatías inflamatorias y las estrellas de los últimos años, que son los anticuerpos específicos de miositis. Cuando nosotros vemos que los anticuerpos específicos y los anticuerpos asociados son en general los que nos definen estos subtipos clínicos, tenemos este gráfico donde podemos distinguir si el paciente tiene más compromiso muscular o mayor compromiso extramuscular. Si predomina el compromiso muscular, tenemos la forma necrotizante inmunomediada con el anticuerpo anti-SRP o la forma necrotizante asociada a estatinas con el anticuerpo HMGCR o, como vimos antes, la forma necrotizante sin anticuerpos y hay que pensar en neoplasia, la miositis por cuerpos de inclusión, ¿sí? Como un compromiso puramente muscular. Si tenemos compromiso que ya predomina lo extramuscular, piel, pulmón, articulaciones, tenemos acá el grupo de las dermatomiositis con la forma clásica, con la forma asociada a neoplasia o con el compromiso de articulación, piel y pulmón asociado al anticuerpo anti-MDA5. Y en el medio tenemos en una misma posición al síndrome antisintetasa y a los síndromes de superposición, especialmente con esclerosis sistémica y sus anticuerpos respectivos en cada uno de ellos. De los anticuerpos específicos, el más prevalente o el más descrito, porque es el que primero se estudió en todas las series, es el anti-HO1, con una frecuencia que va entre 9 a 24%, 30% en algunas cohortes europeas. Tenemos el grupo de anticuerpos que se ven en la dermatomiositis, MDA5, SAE, MI2, NXP, TIF1, cada uno de ellos con distintas prevalencias y con distintas características clínicas en los distintos subtipos de miopatías. Y el anticuerpo anti-SRP de la forma necrotizante, que se describe en una frecuencia relativamente más baja, especialmente en población adulta y caucásica. Nosotros presentamos un trabajo del registro donde comparamos a los anticuerpos específicos y las características clínicas en nuestros pacientes y encontramos una prevalencia, por ejemplo, de anticuerpo anti-HO1 de 16%, un poco más baja de la que está descrita, seguida por anti-MDA5 casi en un 11%, y MI2 en un 10%. Estos datos son diferentes, por ejemplo, a lo que está publicado por la gente de México, donde ellos tienen hasta un 38 o más de porcentaje de pacientes anti-MI2 positivos. Y estos datos son más similares a la serie de la gente de San Pablo, que viene trabajando hace muchos años, por lo menos desde el 2012, publicando sobre anticuerpos específicos y las características clínicas. De los anticuerpos asociados, tenemos casi un 60% de pacientes con
anticuerpos antinucleares positivos, que es aproximadamente lo que está descrito, seguido por una mayor frecuencia de anticuerpos anti-RO. Ahora bien, cuando entramos en el terreno del electromiograma y de las imágenes, sabemos que el electromiograma con los potenciales de acción de baja amplitud y corta duración son característicos de esta descripción de patrón miopático, que la degeneración de la fibra muscular histológica se va a traducir como actividad espontánea, pero que también puede haber fibrilaciones, ondas agudas positivas y cambios no específicos que tienen que ser interpretados en forma adecuada para evitar estas malinterpretaciones o interpretaciones erróneas. Y también debemos saber que sabemos que el electromiograma realizado por neurólogos entrenados en este estudio para saber bien qué es lo que estamos buscando. La resonancia se ha convertido en una modalidad de imagen más importante porque me contrasta tejidos blandos, distingue edema muscular, de atrofia, de miofascitis y de infiltración y de cambios grasos. Si nosotros decimos que, y está descrito sobre todo en los trabajos que escriben los reumatólogos, que nos tiene que orientar a dirigir la biopsia de músculo. Sin embargo, si nosotros leemos al doctor Marino Dalacas, que es neurólogo, él dice que un correcto examen neurológico tiene el mismo rédito que hacer una resonancia. Bueno, tal vez porque los reumatólogos no tenemos esa excelencia en la evaluación neurológica, recurriremos a la resonancia como guía a una biopsia de músculo, que es lo que está descrito en la bibliografía. Así que nos puede guiar el músculo que presenta más edema, es el que nos va a orientar a decirle al cirujano para realizar la biopsia. Hay un trabajo en resonancia magnética donde dice que la resonancia puede distinguir el subtipo de miopatía inflamatoria. Se ha visto que en la forma necrotizante el compromiso es más extenso que en las formas de dermatomiositis, que se observó más edema, atrofia y reemplazo graso en momentos más tempranos de la enfermedad en los pacientes con anti-SRP positivo, y que los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión tienen mayor infiltración grasa en músculos distales de forma simétrica, especialmente en miembros inferiores. Entonces, estos patrones también pueden orientarnos a encontrar el mejor, afinar el rédito diagnóstico. Y finalmente, el estándar de oro, que es la biopsia muscular. El doctor Grau, ¿sí?, del Clinique, nos dice que tenemos que hacer biopsia, por supuesto, ante una sospecha de miopatía inflamatoria, pero también si estamos pensando en distrofia, en una miopatía metabólica, en un aumento de CPK de forma sostenida y sintomática, y especialmente, y esto fue comentado este año en el Congreso EULAR por la doctora Ingrid Lundberg, que un paciente con una miopatía que la estamos tratando como miopatía inflamatoria y que no nos responde al tratamiento, tenemos que considerar de repetir esa biopsia muscular. Vemos este músculo normal con la fibra muscular, los núcleos, varias fibras que forman un fascículo y el fascículo rodeado de tejido conectivo. Distintas características de la biopsia van a definir, digamos, patrones distintivos. Es importante en la biopsia de músculo no solo la histología, sino la histoquímica y la inmunohistoquímica. Nosotros tenemos cierta limitación, por ejemplo, en nuestro país para las biopsias, hay pocos lugares que hacen esto tan completo y vimos que los pacientes del registro, menos del 50% de los pacientes pudieron realizar una biopsia de músculo. Cuando vemos que los pacientes, las biopsias de los pacientes con dermatomiositis, el infiltrado se localiza alrededor de los vasos y hay atrofia, ¿sí?, perifascicular. Esto es muy distintivo de miopatía inflamatoria, así que esto se puede encontrarlo en hematoxilina y eosina directamente. En la polimiositis ya el infiltrado es en el endomicio, ¿sí?, y alrededor de las fibras, fibras con necrosis y regeneración, es decir, que si no vemos esta atrofia perifascicular, uno
El patólogo orienta el diagnóstico a otro tipo de miopatía. En la miopatía necrotizante inmunomediada hay más necrosis en las fibras que infiltrado inflamatorio. Y con una técnica con fosfatasa ácida se puede ver que macrófagos están invadiendo las fibras musculares necróticas. En la miositis por cuerpos de inclusión, que histológicamente es parecida a la polimiositis, encontramos infiltrado inflamatorio, pero también encontramos vacuolas en anillo, y con la extinción de rojo Congo podemos encontrar inclusiones congofílicas dentro de la fibra. Es decir, que la biopsia es una herramienta útil, y nos preguntamos, ¿a quiénes le hacemos biopsia? ¿A un paciente con síndrome antisintetasa que tiene una clínica característica y ya tiene un anticuerpo específico? Y probablemente ese no sea el mejor candidato, pero sí para una miopatía necrotizante inmunomediada, para una miositis por cuerpos de inclusión, para este grupo cada vez más reducido que es la polimiositis, en estos casos sí haríamos una biopsia, sería la mejor indicación de biopsia, y también para los diagnósticos diferenciales, para el estudio, digamos, de si ahí estamos sospechando de una distrofia. Es decir, que en los fenotipos polimiositis sería la mejor indicación de una biopsia de músculo. ¿Cuáles serían los diagnósticos alternativos que pueden simular una miopatía inflamatoria? Un paciente con síntomas de miopatía, tenemos que ir a buscar si hay una historia familiar positiva, como para tener presente de que no estemos ante una miopatía genética o una miopatía metabólica. En un paciente que tiene hipertrofia muscular, especialmente en las pantorrillas, pensar en las miopatías genéticas, si los valores enzimáticos están muy elevados, más de 100 veces el valor de referencia, hay que pensar en las miopatías metabólicas, especialmente la enfermedad de McArdle. Si el paciente no responde al tratamiento que estamos dando, al tratamiento inmunosupresor, considerar que no estemos en presencia de una miopatía metabólica o genética. Si en la resonancia encontramos mucho reemplazo graso, podemos estar ante presencia de algunas de estas miopatías que no son las inflamatorias autoinmunes. Y si hay un paciente que realiza o que padece rabdomiólisis de forma recurrente, también considerar las miopatías metabólicas dentro de los diagnósticos alternativos que pueden simular una miopatía inflamatoria idiopática o autoinmune. Entonces, para el diagnóstico tenemos que interpretar el cuadro clínico y las pruebas diagnósticas y tratar de definir una subcategoría. Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación manual muscular, distinguir lo proximal de lo distal, y ahí tenemos una herramienta, será miositis por cuerpos de inclusión u otra miopatía inflamatoria. Si la debilidad muscular es proximal y simétrica, si hay compromiso en los flexores del cuello. En nuestro registro tenemos un 81% de pacientes con debilidad al inicio y un porcentaje menor de pacientes que la tuvieron durante el seguimiento. Las enzimas al inicio de la enfermedad no solamente nos ayudan como parte del diagnóstico, sino en el monitoreo, pero también tenemos que tener presentes que puede haber un porcentaje de pacientes que van a tener CPK normal al inicio de la enfermedad o al momento que lo estamos diagnosticando. Vamos a ir ahora al tratamiento. El tratamiento hay que personalizarlo. Y según cuáles son las características clínicas, cuáles son las características serológicas o histológicas que nos digan que esta miopatía va a tener un mejor o peor pronóstico. El primer escalón o la base de la pirámide, como siempre, son los glucocorticoides, que pueden ser dados de vía oral o endovenosos, de acuerdo a la gravedad del paciente, acompañados de metotrexato y azatioprina, que según, por ejemplo, uno va a encontrar que algunos autores lo ponen en otro escalón, y nosotros, sin embargo, vamos a considerarlo a la misma altura. Es decir, que si tenemos un paciente con dermatomiositis, un síndrome de superposición y una polimiositis, la primera línea es glucocorticoides de 0,5 a 1 miligramo kilo, preferentemente 0,5 miligramos,
más un inmunosupresor en la primera línea, metotrexato o azatioprina. Considerar las inmunoglobulinas en un caso grave, ¿sí?, en pacientes que están internados con trastornos deglutorios o con alguna infección. Tenemos el arsenal de la ciclosporina o el micofenolato y en la escalada casi a la par entre micofenolato, rituximab, ciclofosfamida. Esto depende de la situación de cada paciente. Sabemos que el rituximab funciona mejor en los pacientes que tienen los anticuerpos anti-HO1, anti-MI2 y anti-SRP positivo. Como estos pacientes van a estar con corticoides y iniciamos con dosis altas, la idea es descenderlo en forma progresiva a la dosis más baja y llegar a los 6 meses paciente con una dosis mínima de corticoides. La miopatía necrotizante inmunomediada, que es más agresiva, uno va a darle metotrexato, pero por ahí el paciente no responde y rápidamente tenga que escalar y darle o micofenolato o rituximab, que en la anti-SRP positiva es más respondedora que en la forma necrotizante inducida por estatinas, donde el paciente por ahí mejora con metotrexato y en las formas graves la recomendación es dar inmunoglobulinas. La que es difícil de tratar y que es un poco más frustrante es la miositis por cuerpos de inclusión. En la práctica siempre hay que darle rehabilitación, fisioterapia, asistencia kinesiológica, ejercicios. Y si el paciente es joven, con rápida evolución, con un infiltrado inflamatorio en la biopsia, se puede considerar dar un curso corto de corticoides con metotrexato por un tiempo limitado, no más de 6 meses, y evaluar la evolución. Generalmente tienen buena respuesta. En la práctica, seguimos con la miositis por cuerpos de inclusión. Si hay trastornos deglutorios, considerar las inmunoglobulinas o ya la intervención de un otorrinolaringólogo cuando hay dificultades para la deglución. En todas las formas de miopatía inflamatoria, la rehabilitación kinesiológica, los ejercicios activos, aún con enfermedad activa, es una primer también línea de tratamiento junto con el tratamiento farmacológico. Y un estudio que se presentó este año en el Congreso EULAR es el estudio PRODEM, que es un ensayo en fase 3 con inmunoglobulinas. Esto partiendo de que no había trabajos randomizados con un interesante número de pacientes sobre la seguridad y eficacia de las inmunoglobulinas parenterales. Entonces se realizó este estudio que constó en 2 periodos, uno de 16 semanas, donde a los pacientes adultos con dermatomiositis le daban un grupo inmunoglobulinas, al otro grupo placebo. Y un segundo periodo que fueron 24 semanas. Entonces, se incluyeron 95 pacientes, la mayoría caucásicos, 47 recibieron inmunoglobulinas, 48 recibieron placebo, y se vio que a la semana 16 se cumplió una proporción importante de respondedores en el grupo de inmunoglobulinas, 78% versus casi 44%. Estos pacientes respondieron con a un score compuesto, que es el score TIS de mejoría, que tiene varias variables: enzimas musculares, evaluación manual muscular, score HQ. Varios de estos puntos fueron completados por los pacientes que respondieron. Ahora, los pacientes que no respondieron entraron a esta fase de extensión. ¿Y qué es lo que pasó? Que los pacientes, esta línea celeste, esta curva celeste, son los pacientes que recibieron las inmunoglobulinas desde el inicio. Y vemos que a la semana 16 tuvieron una buena respuesta en este score compuesto. Mientras que los pacientes que comenzaron con placebo no responden a la semana 16, a partir de ahí les dan inmunoglobulinas y para la semana 40 están los dos más o menos en el mismo grupo o en el mismo valor de respuesta. Entonces, las inmunoglobulinas en dermatomiositis
es el primer, como dicen los autores, gran trabajo que demostró eficacia y seguridad en el tratamiento de pacientes con dermatomiositis. Otros tratamientos que hay y que muchos están en fase de investigación son inhibidores de la fracción C5 del complemento en miopatía necrotizante. Hay un trabajo de gente de Japón, donde a los pacientes refractarios con dermatomiositis y enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva y que fue refractaria, mejoraron con plasmaféresis, son casos de pacientes. Hay un trabajo que está comparando enfermedad pulmonar intersticial en síndrome antisintetasa de tacrolimus versus ciclofosfamida y azatioprina. Este está en marcha. Se está intentando con belimumab, con abatacep en todos los subtipos, antiinterleuquina 6, rapamicina en miositis por cuerpos de inclusión, lenabazum en dermatomiositis refractaria en piel. Es decir, que están heterogéneas, son este grupo de enfermedades que hay muchos ensayos en distintas categorías de, digamos, de la enfermedad. Baricitinib, el trabajo se llama MioJAK, que está también en fase 2. Apremilaz para dermatomiositis refractaria en piel. Tiosulfato sódico para calcinosis. Ustekinumab, un estudio que está en fase 3 y que finalizará el año próximo. Así que tenemos muchas cosas pendientes en cuanto a tratamiento. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Y ya para ir terminando, la mayoría de los pacientes responde al tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, hay un tercio de los pacientes que siguen activos con progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento, donde la inflamación no se puede controlar. Mucho de esto está relacionado con la demora en el inicio del tratamiento, a su vez porque hay una demora en el diagnóstico. Y esto hace que esta persistencia de debilidad muscular provoque un daño irreversible en el músculo con fibrosis y reemplazo graso. De ahí es la importancia de que podamos hacer un diagnóstico más rápido y que estos pacientes no estén deambulando hasta llegar al reumatólogo o al neurólogo o al internista que va a pedirle una CPK y va a hacer el diagnóstico. Entonces, resumiendo, es un grupo heterogéneo. Tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales y ese grupo heterogéneo hace que siga siendo un desafío para cada uno, digamos, de los clínicos que nos encontramos con estos pacientes. El tratamiento lo tenemos que individualizar. Si podemos tener acceso a los anticuerpos específicos, no solamente nos ayudan al diagnóstico, sino que nos van a hablar del pronóstico de la enfermedad. Y siempre combinar desde el primer momento que hacemos el diagnóstico el tratamiento farmacológico con el no farmacológico, que es la parte del ejercicio desde el primer momento que tenemos al paciente. Bueno, muchas gracias. Esto fue en el Congreso PANLAR cuando fue acá, como si estuviese ahora en Ecuador, ¿no? Cuando fue en Ecuador, donde nos trataron tan bien y con tanta calidez, y les agradezco mucho por la invitación y por quedarse hasta este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Graciela Gómez, por su brillante exposición. Gracias. Muy, muy didáctica, muy, muy práctica, muy lúcida. Tengo algunas preguntas, doctora. Primero, ¿la tinción de rojo Congo no está viendo la amiloidosis secundaria en miositis por cuerpos de inclusión? Bueno, justamente la miositis por cuerpos de inclusión está cabalgando entre lo inflamatorio autoinmune y lo degenerativo.
y se está englobando más para, considerando a la miositis por cuerpos de inclusión, más una enfermedad degenerativa que tiene similitud patológica o fisiopatológica con la enfermedad de Alzheimer por esas inclusiones. Sí, está muy bien. Tengo otra pregunta acá. Primero, felicitaciones y seguramente no debe ser un médico de atención primaria. Muchos participantes los hay y nos pregunta, ¿cuál podría ser el manejo a nivel primario de un paciente con un cuadro florido de dermatomiositis como el que nos presentó con las lesiones dérmicas, las manos y mecánico, etcétera? Hasta que sea referido para manejo de la especialidad. Sí, hay que distinguir si el paciente tiene solo el compromiso de piel o también tiene debilidad muscular o las dos cosas, porque uno va a ir a tratar más rápido la inflamación del músculo, tal vez que la inflamación de la piel. Muchas veces los pacientes solo con dermatomiositis llegan al dermatólogo, pero en el caso de que un médico de atención primaria se encuentre con ese paciente y constate la debilidad muscular y le pida un laboratorio donde tiene enzimas musculares elevadas, 2.000, 3.000 de CPK con debilidad muscular proximal, evaluar si tiene compromiso de los flexores de cuello, porque ahí puede haber trastornos en la deglución con el riesgo de que ese paciente se aspire y tenga que internarlo rápidamente. En el caso de que no tenga compromiso de disfagia, compromiso del cuello, comenzar con una dosis de corticoides de 0,5 a 1 miligramo kilo, 40 miligramos, 60, por ahí es mucho, pero 40 miligramos y empezar con ese tratamiento y referirlo. Uno ya cuando lo tiene al diagnóstico comienza también con dosis bajas de metotrexato y lo va aumentando, pero bueno, ahí hay que ver las serologías de hepatitis virales, ¿no? Como para poder darle el metotrexato. Y también siempre pensar, ya que lo recibe como atención primaria, que no haya una neoplasia asociada, ya que la dermatomiositis es la que con más frecuencia de las formas de miopatía se asocia con cáncer. Bien, doctora. La doctora Ruth Balcázar nos pregunta, en cuanto a la rehabilitación de estos pacientes, ¿qué tipo de ejercicios recomendarían? Sí, se recomiendan en una época cuando yo estudiaba, era que el paciente tenía que hacer reposo y durante la residencia de clínica médica teníamos a los pacientes en reposo, lo cual ahora ese paradigma cambió. Si el paciente está muy debilitado, es decir, que está postrado en la cama y no tiene movilidad propia porque no vence la gravedad, hay que empezar con el kinesiólogo a hacer ejercicios, movilidad de todo lo que es para mantener el rango articular y todo lo que son para evitar las contracciones tendinosas, ejercicios pasivo asistidos y todo lo que el paciente pueda hacer, lo mínimo que pueda hacer, aunque sea contra gravedad, empezar a que el paciente participe. Y después ejercicios activos. Pacientes pueden hacer bicicletas si lo pueden hacer, ejercicios localizados, es decir, un programa de ejercicios asistidos por el kinesiólogo, quien es el que va a ir evaluando y midiendo lo que el paciente puede hacer, aún teniendo CPK alta. Esas son las recomendaciones, el ejercicio desde el primer momento. Doctora, muchas felicitaciones por su brillante Gracias. exposición. El doctor Mario Moreno nos pregunta, calcinosis, ¿qué hay de nuevo? Y la otra es, el mismo doctor Moreno, ¿cree que la resonancia reemplaza la biopsia? Dos preguntas. Muy bien. Bueno, calcinosis, ¿qué hay de nuevo? No hay mucho de nuevo en calcinosis. Se presentó un trabajo este año en el Eular sobre pacientes con dermatomiositis adultos y calcinosis con un anticuerpo que es NXP2. Y vieron qué pasaba, qué tratamientos habían recibido estos pacientes. La mayoría recibieron corticoides, metotrexato, micofenolato, todos los que nosotros conocemos. Pero cuando le fueron a preguntar a los médicos cuál tratamiento había sido mejor, hay un grupo digamos, los médicos respondieron que los pacientes habían andado mejor en cuanto a la calcinosis los que habían recibido rituximab. Es algo, digamos, es reporte de casos, vendría a ser, no es una evidencia fuerte, pero había cuatro pacientes que habían tenido buena respuesta a la calcinosis con rituximab y otro grupo, tres pacientes que habían respondido con micofenolato, pero no tenemos
nada nuevo con evidencia sólida. Y la resonancia no reemplaza a la biopsia, la resonancia es un complemento porque hay algunos hallazgos como edema muscular que se pueden ver en otras instancias que no son una miopatía inflamatoria, pero la resonancia nos puede guiar a decidir cuál es el mejor sitio de la biopsia. Si no, pues se puede acceder a la biopsia, por lo menos intentar con los anticuerpos específicos, porque si aparece un anticuerpo anti-SRP con 8.000 de CPK y no tenemos, y no tiene manifestaciones en piel, el anti-SRP es positivo y tal vez ahí no le hacemos la biopsia, porque y la resonancia muestra la inflamación del músculo y tenemos la clínica, tal vez ahí no es necesario la biopsia. Muy bien, pero doctora, no la reemplazaría. La doctora Gloria Vázquez nos pregunta, ¿qué opinión le merece el uso de antimaláricos para el control del compromiso cutáneo? Sí, no lo puse, iba a ser un capítulo aparte. La hidroxicloroquina en las manifestaciones de piel está indicado, es la primera elección. Y también en una presentación de la doctora Lisa Christopher Stein, ella dice que se puede, digamos, si no responde a hidroxicloroquina, hasta se puede hacer el cambio a cloroquina. O si uno tiene que agregarle otro tratamiento, como por ejemplo micofenolato, no suspender la hidroxicloroquina, porque hasta que el micofenolato haga efecto, dar los dos en forma, digamos, superpuesta. Pero la hidroxicloroquina, y hay muchos pacientes que responden bien con hidroxicloroquina. También para las manifestaciones de piel, los corticoides tópicos, tacrolimus tópico también es otra opción. Tengo una pregunta del doctor Iván Moreno, nos consulta, ¿los valores muy elevados de CPK, usted los podría considerar que son muy característicos de las miopatías metabólicas o se ven más en miopatías metabólicas? Sí, sí, hay una de las consideraciones con valores de CPK mayores de 15.000, aunque el año pasado, en plena pandemia, tuvimos un paciente con una CPK de 18.000 que hizo rabdomiólisis y terminó siendo una dermatomiositis con anti-MI2. Pero los valores muy elevados de CPK hay que pensarlos en las miopatías metabólicas, especialmente algo que uno tendría que preguntar y que a veces nos olvidamos, es si el paciente, ¿cuándo le aparecen los síntomas? Si, sobre todo en relación con el ejercicio, porque hay algunas miopatías metabólicas que los pacientes corren y hacen esta elevación de CPK, o hay que uno está pensando que ahí es por una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, o el paciente que después hace el segundo viento del, digamos, y tiene una buena resistencia, o cuando el paciente le pasa esto cuando hace ejercicios de resistencia, que ahí aumenta la CPK. Y esos valores muy altos, más de, como dice, decían en la diapositiva, más de 100 veces el valor de referencia, no se ven en las miopatías autoinmunes. Y los pacientes, es rara vez que hagan también rabdomiólisis frecuentes. Eso también hace que digamos, que la descartemos o pensemos que no sea lo más probable. Muchas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas y aprovechando la bondad suya. ¿El retraso del tratamiento puede provocar un peor pronóstico y si existe alguna herramienta para esto? Es decir, si ya estamos atrasados, ¿cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos darle un pronóstico a este paciente? Claro, hay que ver cómo llegamos. Si el paciente por ahí, tal vez ahí sí nos ayuda. La CPK elevada uno la va a tener al principio. Si uno llegó tarde, el paciente llega con atrofia muscular muy debilitado y uno en una imagen ve que el paciente tiene más reemplazo graso que inflamación de músculo, ahí no tiene ningún sentido darle una inmunosupresión. Por eso ahí las imágenes de resonancia son de ayuda y tampoco tiene sentido hacer una biopsia de músculo. Lo que habrá que hacer en ese caso es
Bueno, una de las cosas también siempre es descartar lo metabólico, ¿no? Porque nos ha pasado hace 2 años, paciente internado con CPK alta, con características de miopatía inflamatoria, que tenía hipotiroidismo. Y todo se corrigió, corrigiendo, dándole T4. Pero en el caso del paciente que ya llegó pasado, que ya no tiene inflamación y todo lo que queda es atrofia, es rehabilitación, es ejercicio, porque no le vamos a poder dar inmunosupresión. Bien, una última pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes si por desgracia se le asocia una miocardiopatía? Sí, bueno, si tiene miocarditis en el momento, digamos que está con la inflamación aguda, generalmente responden al tratamiento inmunosupresor. Ahí ya interviene el cardiólogo con los tratamientos, digamos, con los cardiotrópicos. El pronóstico no es el mejor, pero no es tampoco tan frecuente el compromiso miocárdico en las miopatías inflamatorias. Es decir, sí está descrito, pero no es lo que nosotros vemos con más frecuencia, y ahí el pronóstico, así como pasa con el pronóstico en el pulmón, es más pobre. Bueno, muchas gracias a todos. En honor al tiempo, algunas preguntas se nos han quedado. Doctora Graciela Gómez, un gusto, un placer tenerla por acá. Muchas gracias. En esta forma virtual acá en nuestro querido Ecuador. Esperamos volver a vernos muy pronto, que todos los reumatólogos de Latinoamérica nos juntemos, y porque nos une el sentido científico y nos une el sistema de la amistad, básicamente. Entonces, gracias una vez más y nos estaremos viendo adelante en el Congreso.